Hola a todos, son las 6:35 de la mañana y nos encontramos con parte del equipo de UTAGES en el aeropuerto de Santiago Arturo Merino Benítez para partir a una muy linda aventura rumbo a un rincón bastante alejado de nuestro país. Los invitamos a conocer más del trabajo que hacemos con mucho cariño. Acompaña. Creo que podría saludarlo.
problema. Don Prudencio estaba pescando, yo lo andaba buscando, se cayó al agua y ahora se está ahogando. ¡Rechúrcules! ¡Entonces tengo que ir a ayudarte! ¡Eso, por favor! ¡Poder, perruno, cachibún! Y así fue como Guau se fue a rescatar a Don Prudencio. ¡Se me cayó! ¡No aguanto más! ¡Sáquenme del agua! ¡No se me ocupe, Prudencio! ¡No! ¡Ay, que eres muy suavecito! ¡Claro que sí! Además, le puedo enseñar a nadar para que usted nunca más se vuelva a ahogar. ¡Ay, qué buena idea! Pero un momento. Quiero dedicarte unas palabras, amigo mío. ¿Está bien? Querido amigo mío, quiero decirte que tú podrás venir aquí las veces que quieras, porque esta tierra es tan tuya como nuestra, y nosotros debemos cuidar de los animalitos en peligro de extinción y de todos los animalitos en general. Así que esta casa llamada Tierra es tan tuya como mía. ¡Ay, qué bonito, Don Prudencio! ¡Vamos a nadar! ¡Vamos a nadar! ¡Chao, Sopaitilla! ¡Chao, Don Prudencio! ¡Chao, bonitos! De marionetas, de títeres, y aquí estamos en la escuelita G33 en Río Verde, donde la comunidad ha sido muy acogedora y muy entretenido todos los talleres, así que quedan cordialmente invitados a conocer nuestros talleres aquí en EducaGES. Hola, vamos en camino a Río Verde, esta es nuestra segunda jornada de trabajo y vamos muy temprano en la mañana. Punta Arenas es muy lindo, lo hemos disfrutado mucho y a los niños también. Ha sido muy, pero muy, muy entretenido. Los niños son muy especiales y hemos aprendido mucho con ellos. Disculpe por hacerla esperar, es que hoy es el estreno de mi obra. Se llama En búsqueda de la mitad de Pedrito. Y estoy muy nervioso, pero también estoy muy contento de estar acá
en Punta Arenas, específicamente en Río Verde. ¿Te gusta ese dibujo? ¡Me encanta! Consérvalo, porque yo ya no dibujo más. ¿Cómo que no dibujas más? No, guardé todos los colores en una cajita. Pero espérate, ¿también guardaste los colores? Claro que sí, porque todos me molestaban. Incluso en mi casa me decían, ve a jugar con el resto de los niños. Si juegas a un barco, tú debes ser el capitán. ¿Pero cómo ser solamente el capitán? Si juegas a la selva, tú debes ser el rey león. ¿Solamente el rey león? ¿Y si te gustan las mariposas? Si tú quieres jugar al fútbol, debes ser el goleador. ¿El goleador? ¿Solamente? Así me decían, pero a mí no me gustan mucho esas cosas. ¡Olé, Colombia! ¡Hay muchos colombianos! ¡Me gusta Argentina! ¡Hay muchos argentinos! ¡Son todos mis hermanos! ¡Me gusta viajar! ¡Me gusta bailar! ¡Me gusta viajar cantando! ¡Me gusta viajar bailando! ¡Me gusta viajar disfrutando! ¡Ay, excelente, cariño! Domingo, que está un poquito triste porque, ¿sabes qué? ¿Está triste? ¿Dijiste triste? ¿Pero quién puede estar tan triste? ¿Un lugar tan bonito como este? Oh, cariño, le falta un ojo. ¿Un ojo? ¡Perdió un ojo! Uy, no, yo había sabido de gente que perdía cosas, pero perder un ojo es demasiado, ¿no? Sí, y ve todo a la mitad. Entonces necesito que tú me ayudes a entregarle un poquito de felicidad para poder que recupere todo lo que ha perdido. ¡Qué buena onda! Porque... en el árbol de mi patio se paran los pajaritos. O sea, que yo enterré mi cajita junto al arbolito. Ay, entonces vamos para allá, compadre, vamos a buscarlo. Eso, acompáñame tú. ¡Excelente! Logramos con los acertijos que encontraron el tesoro que enterró Pedrito. ¡Veremos!
somos diferentes. En eso somos todos iguales, compadre. Y como tú eres un buen cocinero y yo soy un gran viajero, ahora seremos compañeros. Oh, tú también eres muy diferente. ¡Claro que sí, compadre! ¡Vámonos ya a disfrutar del fin del mundo! ¡Oh, escuchaste su pepilla! ¡Qué entretenido! ¡Me sí. encanta! ¡Chao, niño! ¡Chao! Años, soy mamá de Valentina, la Valentina tiene 9 años, estamos 2 años aquí en el colegio, feliz en esta experiencia súper entretenida y proactiva, demasiado los niños aprendieron mucho y uno comparte con sus hijos y eso se agradece porque por la instancia que estamos tan lejos no hay tantas actividades aquí en nuestra comuna. Por lo mismo le vuelvo a decir muchas, muchas gracias, nos encantó el taller. Santiago, de compartir, de querer compartir con nosotros esta linda experiencia y las ganas de estar acá, soportar el frío, soportar el viento y principalmente eso, más que nada agradecer por el cariño, por las atenciones y por el arte que trajeron acá a la escuelita. Así que muchas gracias.